Hola, hoy os traigo un vídeo donde os voy a enseñar 10 usos que le doy yo a los desengrasantes, a un desengrasante. Si queréis ver cuáles son, pues quedaros a verlo. Bueno, pues mirad, yo aquí tengo dos desengrasantes, Aerul y el Milagrito, que son mis favoritos, ¿vale? Son los que yo uso normalmente. Evidentemente, yo no voy a promocionar estos productos ni nada. Solo que yo son los que uso, los que me gustan y ya está. Y os lo enseño, porque para mí la verdad son muy buenos. Pero bueno, que yo voy a hablar de desengrasante en general, de cualquier desengrasante que sea bueno, ¿vale? Os voy enseñando uno por uno los usos que yo les suelo dar. Bueno, el primer uso, que ya es el que conocéis todos, es para limpiar la grasa. Como el nombre indica, es un desengrasante, pues limpiamos la cocina, es lo que estamos más acostumbrados a limpiar, ¿no? Los azulejos, los muebles, la campana. Bueno, otra cosita por la que vamos a utilizar nuestro quitagrasa es para limpiar las juntas del suelo, que se nos ponen negras, lo rociamos. También tenéis vídeo completo de cómo limpiarlo. El suelo de. Os tengo limpio el suelo de la cocina. Pues mirad. Lo rociamos, dejamos actuar un par de minutitos. Y le damos con el trabajo. Cerca. Mirad. Ahí. Y ahora. Otra de las utilidades que le podemos dar a un desengrasante es como antical, como limpiador de la bañera, del baño, para quitar lo que es la cal. Vamos a pulverizar por toda la bañera. Vamos a dejar actuar 5 minutitos y a darle con el estropajo. Darle con el estropajo. Mira. Lo bien que se queda. Mira cómo queda. Otra de los usos que le podemos dar al desengrasante es para limpiar los rincones del suelo, que donde ahí se van poniendo negrillo, porque la fregona ahí no llega bien, pues de vez en cuando hacemos así. Dejamos actuar un minutito. Y mirar. Otra de las utilidades que le vamos a dar al desengrasante, pues es limpiar las zapatillas de deporte. Mirar esta, lo negra que tiene en la suela, sobre todo. Lo sucia, claro. Lo de arriba no se ve porque es negro, claro. Pero abajo. Le vamos a rociar el desengrasante directamente. Y le vamos a frotar con un estropajo. Veréis. Vamos a ir dándole por aquí y veréis la diferencia. Mirad. Con solo una pasada prácticamente. Seguimos.
Ya hice un vídeo de cómo limpiar las zapatillas de deporte. Si queréis os dejo el enlace por aquí si queréis echarle un vistazo. Pero bueno, ya os digo, es prácticamente lo mismo. Solo que son otras zapatillas, son unas zapatillas blancas enteras. Mira, mira la diferencia de esta parte que está limpia a esta parte que no. ¿Ves? En un momento. Así que ya sabéis, otro de los usos que le podéis dar a un desengrasante. Otro de los usos que le vamos a dar al desengrasante es como quitamancha. Mira, aquí este pantalón de chándal tiene aquí, ¿veis? La mancha que parece como de aceite. Pues vamos a echarle directamente en la mancha y lo metemos en la lavadora. Normalmente las manchas que son de aceite, que son de cosa grasa, pues suelen salir muy bien con echándole desengrasante primero. Vamos, después enseño cómo ha quedado. Me acabo de recoger la ropa y mirar la mancha y el rastro. ¿Veis? Ya sabéis, para quitar las manchas, fabuloso. Mirar. Otro de los usos que le vamos a dar al desengrasante es limpieza de tapicería, de silla, sillones. Ese de fondo es mi pajarito. Bueno, ya tenéis también subido un vídeo de cómo limpiar la silla, pero lo vuelvo a enseñar. Solamente tenéis que pulverizar todas las manchas. Y refregar. Mirar. Bastante mejor, ¿no? Pues otro uso, ¿no? También para limpiar los colletes de la ventana y los rieles de la ventana. Los colletes, creo que, no sé, por aquí le conocemos por colletes, no sé qué nombre tenéis por ahí, por otra parte de España y del mundo. Bueno, pues mirad, me lo he traído aquí a la bañera para poderlo fregar bien sin problema. Vamos a echarle por todos lados, le vamos a echar desengrasante, ¿vale? Por todo bien. Vamos a empezar a darle, pues tengo nuestro pajo, los normales. Vamos a empezar. Mirad. Mirad. Con solo haberle dado la diferencia, madre. Un cubito para ir enjuagando. Mira. Ahora simplemente la vamos a enjuagar. Yo tengo que dar resto, pero para que veáis cómo queda de momento esta tapa. Mira. Pues lo tenéis. Voy a seguir por todos lados y os enseño cómo queda. Mirad cómo ha quedado de bien. Qué blanquito ha quedado.
Bueno, y por último, de momento, lo que vamos a utilizarlo es para limpiar cable. Mirad, tenemos esta regleta que está bastante sucia, como podéis ver. Pues la vamos a limpiar. Para esto lo que voy a hacer directamente en la bayeta, vamos a rociarlo con el desengrasante y se lo vamos a ir pasando al cable. Así. Vamos a ir pasando, le damos al enchufe. Vamos, mirad. Ya se aprecia. Vamos dando. Si lo apreciáis, la diferencia. Mirad, aquí todavía no ha llegado. Mirad, aquí sí y aquí no. ¿Habéis visto? Y solamente con una pasada. Y listo. Mirad en un momento cómo se queda el cable. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que, bueno, que os hayan gustado los consejillos de cómo usar estos productos, estos desengrasantes y, bueno, cualquier desengrasante imagino que sea bueno. Y contadme si ustedes, para qué lo usáis, si hay algo que yo no haya puesto aquí en el vídeo, que lo uséis. Que me encantará saberlo. Y bueno, pues eso, espero que os guste y que me regaléis un like, un comentario, os suscribáis que es gratis. Y oye, y lo compartáis que seguramente que habrá personas que les interesen. Y nada, me despido de ustedes. Hasta el próximo vídeo. Chao.